El limoncito le da un toquecito de tomate. Me vas a poner eso. Te lo vas a poner, te conozco. De atún. Las croquetas de atún usualmente son muy, están hechas con papa, son muy altas en carbohidratos. Exacto, entonces para hacer una versión más limpia, utilizamos harina de coco. Ustedes dirán, harina de coco. Vale. Sí, se escucha un poco extraño, sí, pero lo que tiene la harina de coco es como que, o sea, la mezcla queda muy masosa y le da esa textura de como si tuviera papa, precisamente. Sí, aglutinante. Aglutinante, exacto. Aglutinante. Digo, a lo mejor no se les hace fácil a todos conseguir harina de coco, pero de hecho, la que yo compré la conseguí en Chedraui Selecto y hay en todas las ecotiendas, así que bueno, ahí creo que no es tan complicado conseguirlo. Sí, ya cada vez es más sencillo conseguir ese harina de coco, ese tipo de cosas. Si quieren experimentar, igual en lugar de utilizar harina de coco, pueden utilizar quinoa. Exactamente. ¿Ya? Entonces, bueno, y aparte es como muy versátil. Le pueden poner los vegetales que quieran. Y le pueden poner, obviamente, digo, si no tienen sriracha, pues le pueden poner alguna otra. Cualquier salsa, condimentos y especias, exacto, según los que le pongan, va a agarrar un sabor distinto. Sean creativos, ¿no? Yo me resistí un poco, la verdad. Le dije, ¿te da como es una receta que tenga un ingrediente tan extraño? Pero explícales. La verdad es que sí vale la pena comprar esto, explícales que... Se llama levadura nutricional. O nutritional yeast. Nutritional yeast. Es un sazonador, es un condimento. Lo utiliza mucho, tengo entendido, la gente que es vegana. Porque tiene cierto... O sea, lo utilizan para dar cierto sabor quesoso a las cosas. Sí. Por ejemplo, el mac and cheese vegano lo hacen con esto. Huele delicioso. No sé si huele riquísimo. Perdón. La verdad es que le da un plus al sabor. Sí. Si no lo consigue, o sea, esto lo pusimos nosotros porque si tienen cómo conseguirlo queda muy rico. Si no tienen cómo conseguir el Nutritional Yeast, simple y sencillamente no lo utilicen. No lo utilicen. Y sazonen con badilla, pimienta, sal, ajo en polvo. Ajo en polvo. Pueden utilizar igual cebolla en polvo a lo mejor. Lo que utilizamos nosotros porque lo tenemos a la mano y está muy rico. Si claro. No lo consiguen, no es como que tenga que tener ese ingrediente. Nada más ustedes pónganse creativos y sazonen con alguna otra cosa que les guste. Pero pues nada, se los quería presentar. Ajá, exacto, sí, porque es como...
como amarillo, de hecho parecen hojuelas de puré de papa. Esa textura tiene, está muy interesante, ¿verdad? Yo no lo conocía. Huele rico, sabe rico y es súper, o sea, no es, o sea, como... Es fit. O sea, de hecho speed es no tiene azúcar, no tiene sal, no tiene azúcar, no tiene nada de esas chingaderas, entonces está bastante bien. El segundo punto importante de la receta es que utilizamos, si se dan cuenta, casi no utilizamos mucho atún en el canal, porque las latas de atún contienen mucho sodio, pero Dada consiguió un atún, los que vienen en sobre de por sí ya tienen menos sodio, y el que usamos en la receta es de los más bajos en sodio. Exacto. Entonces, si vamos a usar atún, que sea de sodio. Les recomendamos, y la verdad está más rico así que el de lata. La neta sí. Ah, no sé qué tienen, no sé qué hacen, pero está más rico. No sé, sabe menos como mariscoso. Algo más que tengamos que decir, y nosotros acompañamos con una ensalada. De manzana, espinaca, tomatitos y almendra. Pero ustedes lo pueden acompañar con los vegetales. ¡Ah, yogur griego! Ah, bueno, le pusimos una cucharada. También tiene especie de yogur griego. Pero que sea fallé. Yogur griego fallé. Que sea, ajá, para que quede más, se humecte más, porque la harina de coco absorbe un chingo. Ah, sí, absorbe mucho líquido a la hora de estar volteando, no sé si... Puede ser un poco truculento. Truculento, como que se crombolea. Sí, queda muy masoso y se deshace. Entonces nada más tengan cuidado con eso, pero la verdad es que le da una textura... Como paposa. Paposa. Paposa, paposa. Esta palabra de la semana. Paposa. Paposa sin papa. ¿Qué más puede ser mejor que eso? Perdón. Croquetas de atún. De papa sin papa. La neta está muy bueno. Voy a ser honesta, y cuando me daba, me digo, mira, mi reina. ¿Qué? Unas croquetas de atún con harina de coco. Fue como, ¿niga qué? No. Y la verdad está deliciosa, muy buena, muy extraño, pero les prometemos que está muy bueno. Y de verdad, si no consiguen la harina de coco, pues lo pueden hacer con quinoa. Pues peño rapidísimo. Si te gustó este video, sabemos que te gustó. Dale manita arriba, déjanos un comentario con opiniones, compártelo para próximos videos. Comparte el video si eres nuevo en FitMyDish. Te invitamos a suscribirte, todas nuestras redes sociales van a estar abajo. Facebook, Instagram, las personales, Entra al canal de Dada88, Sassy Gets Fit, suscríbete a nuestros canales y ¿qué más? Y ya, si hacen alguna receta, taguenos en Instagram con el hashtag FitMyDish. Adiós. Bye.